¿Qué significa la Unión Europea para ti? Significa libertad. Betekent Freiheit. Das nozīmē cilvēktiesības. Und es bedeutet Heimat. Ein Teil der Ungleichheit und Egoismen, die wurden zu gestern. Maintenant, ou à tout moment, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du monde. 1950 präsentierte Robert Schumann seinen Plan von Europa, der künftige Kriege verhindern sollte. What began as a cooperation project is today a union that has transcended the economic field. Così come siamo cresciuti geograficamente, è cresciuto il nostro sogno, le nostre speranze per il progetto europeo. Riunimos para celebrar 70 anos do sonho europeo. Aber wir kommen zusammen, um in die Zukunft zu blicken. Eine Zukunft, die auf soziale Gerechtigkeit und echte Gleichheit aufbauen muss. To neće biti moguće razviti osim ako ne primijenimo održivi način za našu planetu. Y para ello, Europa debe permanecer unida. Wir nota daža tiba. Unidas en la diversidad. Verenigd in diversiteit. Uniti nella diversità. Uni dans la diversité. Ujedinjeni u različitosti. Vereint in Vielfalt. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Estamos celebrando aquí el Día de Europa con Javier Guardiola, como sabéis, el secretario general de la Juventud Socialista de Madrid y diputado en la Asamblea de Madrid. Y también estamos con Javier Solana, presidente del Centro por la Economía Global y Geopolítica de SADEGEO. Y antes de empezar, quería darle paso a Javi, a ver, que nos va a decir unas palabritas y luego ya comenzamos. Bueno, muchas gracias, Angie. Lo primero, queríamos agradecer en nombre de Juventud Socialista de Madrid la presencia de Javier Solana por estar aquí con nosotros en un día tan importante donde la gente joven y sobre todo las Juventudes Socialistas están completamente volcadas con el proyecto europeo porque nos lo creemos y porque queremos mejorarlo. Entonces, nos alegra, Javier, verte recuperado. Hemos ido siguiéndote por Twitter, tu evolución, y es un placer que puedas estar aquí con nosotros. Y es que, si nos damos cuenta, cómo ha cambiado todo tan rápido en tan poco tiempo. Parece que nos creíamos invencibles y de repente se abren debates que no se cuestionaban y se reafirman ideas y pensamientos que son necesarios. Entonces, yo no soy capaz hoy de atreverme a decir con certeza cosas, pero quizás es un tiempo en el que sí que podemos hacernos preguntas para cambiar las preguntas que teníamos y para tener una respuesta distinta. Entonces, ¿cómo hubiera sido nuestra conversación de hoy si no hubiera pasado nada de esto? ¿O por dónde irían nuestros pensamientos a día de hoy? Yo, por ejemplo, también me he preguntado que si todo lo que estaba haciendo era realmente importante, porque teníamos cosas que nos hacían felices y no las sabíamos. Y después también nos hemos dado cuenta que había cosas que no necesitábamos y a lo mejor le dedicábamos mucho tiempo. Entonces, parece como que siempre nos han enseñado los dogmas de cómo generar riqueza, pero nunca nos han enseñado bien a cómo vivir. Y es que es necesario quizás que la vida vaya más despacio y que no nos exijamos tanto. Y estas son algunas reflexiones que os quería dejar porque parece que el virus, con esto, nadie tiene una solución. Ni tampoco para los desafíos de la humanidad, para el cambio climático, la paz, los derechos sociales, acabar con la pobreza. Entonces, quizás no haya una persona sola que tenga una respuesta y tengamos que unir voluntades de uno y de otro para construir un futuro común como humanidad, como país y como Unión Europea. Y claro que tenemos dudas de qué va a ser todo, pero seguro que escuchando ya a Javier Solana, seguro que nos aclara y aprendemos y seguro que tiene respuestas y nos anima a continuar a crear un futuro más optimista y más justo. Y para reflexionar, quería dejaros una frase que me tenía dejado impactado y es que en la entrada del templo de Apolo en Delfos ponía una inscripción que decía, para entrar, conócete a ti mismo. ¿Y cuánto hubiéramos conseguido entrar? Os dejo esta reflexión. Muchas gracias a Javier por estar aquí. Muchas gracias a todos los que vais a participar y os animo a preguntar. Y os dejo con Angie para que siga con la presentación. Muchas gracias, Javi, por esta reflexión tan interesante. Y bueno, antes de comenzar, sí que quiero reiterar el agradecimiento que ha dado Javi. Yo, personalmente, como estudiante de Relaciones Internacionales, me siento súper privilegiada ahora mismo de estar con alguien
con la talla de Javier Solana, que además de haber sido ministro de Exteriores y secretario general de la OTAN, ha sido alto representante de la Unión Europea para la política exterior y seguridad común en unos años súper importantes para la historia europea y también para nuestra política exterior. Y antes de dejaros con él, pues me gustaría recordaros que podéis hacernos preguntas en el chat y que las iremos leyendo. Y sin más dilación. Javier, cuando quieras. Pues ya estoy yo estoy libre ya. Yo. Sí, vamos, todo bien. Se oye bien. Perfecto. Eso es lo más importante. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. De verdad que me habéis dado una alegría invitándome, porque no tengo tantos momentos de tener una conversación así directa, sencilla, con gente joven y con solo gente joven. Es verdad que doy clases, pero las clases que doy sobre geopolítica no entran en lo que vamos a entrar hoy, en las cosas tan importantes que están viviendo, que se están viviendo desde la perspectiva nacional, desde la perspectiva europea y desde la perspectiva internacional. Mira, tenemos para empezar una crisis gravísima de carácter sanitario. ¿Era evitable? Hombre, muy probablemente evitable del todo no, pero sí podíamos haber estado mejor preparados para una crisis que todo el mundo pensaba que de una u otra manera iba a llegar. Nos ha cogido demasiado despistados y por lo tanto estamos haciendo las cosas con un desconocimiento, con una incertidumbre mucho mayor de la que la podríamos haber hecho si hubiéramos estado más preparados. Pero quiero decir que la crisis, le voy a poner un calificativo, porque voy a poner el mismo calificativo a las tres cosas que voy a decir. Es una crisis gravísima sanitaria global. No es nacional, aunque lo es también. No es europea, aunque lo es también, pero lo más importante es que es global, que está en todo el mundo. Y a la vez, como consecuencia de esta crisis global, tenemos también una crisis económica que no esperábamos. Esto, cuando hay una crisis sanitaria, en principio no es una guerra y por lo tanto no ocurre lo que ocurre cuando hay guerras. Cuando hay guerras, lo que se destruye fundamentalmente es la infraestructura. Se destruyen los puentes, se destruyen las casas, se destruyen las fábricas. En este caso, los puentes siguen, las casas siguen, las fábricas siguen, pero siguen sin poder trabajar porque lo que se ha atacado es a los seres humanos. Los seres humanos son los que están incapacitados para poder utilizar la infraestructura que todavía está ahí, que nadie la ha tocado, pero a poderla utilizar para seguir generando riqueza y una economía que funcione. Pero eso ocurre también globalmente. No solamente ocurre en España, no solamente ocurre en Europa, sino ocurre en todo el mundo. Y la tercera cosa que os quiero decir, que también es global, es que estamos en una crisis profundísima de las relaciones internacionales. Hemos vivido no hace mucho tiempo una crisis económica en el año 2008 en que lo primero que se puso en marcha fueron algunas de las organizaciones internacionales. Recordaros, por ejemplo, que se inició con el G20. Hoy, todo ese sistema que estaba creado desde hace muchos años y que ha funcionado relativamente bien, con altos y bajos, hoy está funcionando. Yo nunca lo he conocido tan mal. He vivido en el ámbito internacional muchos años de mi vida y nunca había visto una situación tan catastrófica desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Y de eso tendremos que hablar también a lo largo de la tarde de hoy. Bueno, vamos a ver. Dicho eso, lo más importante es que veamos cómo se puede resolver. Y de dos palabras sobre cómo se puede enfocar todo esto nacionalmente, muy poquito, porque lo sabéis igual que lo sé yo. ¿Cómo se puede hacer desde el punto de vista europeo y cómo se podría hacer desde el punto de vista más global? Desde el punto de vista nacional ya sabéis lo que está pasando. Hoy ha habido decisiones importantes que van a dar
alguna salida en la buena dirección. Creo que estamos avanzando relativamente bien, no quiero entrar en eso, pero sí quiero entrar en la parte de la Unión Europea. Mirad, en la Unión Europea hay cosas que se pueden hacer mejor de lo que hicimos en el año 2008 con la crisis anterior económica, pero hay otras que están todavía con muchas deficiencias. Por ejemplo, los temas que en el año 2008, cuando os acordáis que hubo aquellos temas con los bancos, que hubo que recuperar los bancos, etcétera, etcétera, eso ahora tiene una función secundaria. Ahora lo más importante es saber cómo podemos que la gente pueda volver a trabajar sin arriesgar sus vidas. Aquí hay que elegir entre dos temas muy importantes, que es la vida y la economía. Las dos cosas están relacionadas, pero hay que ver cuál es la que se prima más y cuál es la que se prima antes. Y ahí puede haber algunas injusticias que en algunos lugares se puedan hacer. Olvidarse de los mayores, por ejemplo, o tener menos cuidado por los mayores porque van a ser menos útiles desde el punto de vista de la economía. Eso es algo que no nos lo podemos perdonar. Yo no me gustaría nada que eso fuera nada que ocurriera en nuestro país y desde luego nada que ocurriera en el ámbito europeo. Nos viene bien estar en Europa, nos viene muy bien estar en Europa. Si no estuviéramos en Europa ahora, tendríamos que inventar Europa. ¿Por qué? Porque todos los temas que tenemos que tratar se pueden tratar mejor, como son globales, se pueden tratar mejor desde instituciones que sean globales y si no son globales, al menos que sean regionales. Por lo tanto, el estar en una institución regional es mucho mejor que estar solo. Estar a la intemperie y luchar contra todas estas cosas que acabamos de ver sería un imposible. Por lo tanto, conforme más nos vayamos agrupando y nos enfrentemos más colectivamente con todos estos problemas, mejor. Por lo tanto, Europa para nosotros es muy importante. Y la Europa que tenemos hoy es más completa que la Europa que teníamos en el año 2008. En el año 2008 faltaban muchas cosas todavía por hacer en el ámbito de la política económica de la Unión Europea. El Eurogrupo, por ejemplo, funcionaba peor de lo que está funcionando ahora y algunas de las cuestiones que no existían en entonces, hay instituciones que están existiendo en este, o ya existen en este momento y que pueden ser de gran importancia. Por ejemplo, en la época del 2008 solo teníamos un mecanismo para ayudar a los países a que tuvieran recursos, y era el mecanismo de buscar dinero. Acordaros que el gobernador del Banco Europeo dijo aquello que haré todos los esfuerzos necesarios para salvar a los países, pero salvaba a los países solamente con créditos. Es decir, daba un dinero, pero ese dinero había que devolverlo. Hoy, la Unión Europea, las tres instituciones, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea, han reconocido que habrá que dar dinero, pero un dinero que sea a fondo perdido, es decir, que sea un dinero para gastarse y que no haya que devolverlo en su totalidad o en alguna parte. Eso es un salto que no os podéis hacer idea de lo importante que es, porque de tener con la situación que estamos, que habría que gastar muchísimo más dinero, vamos a caer nuestro Producto Interior Bruto para este año ya casi en el 7 o en el 8%, fijaros la cantidad de dinero que va a ser necesario. Por lo tanto, si ese dinero te lo prestan solo y lo tienes que devolver, la deuda de nuestros países iría creciendo sin parar. Por lo tanto, es muy importante que parte de ese dinero sea un dinero que es una donación y que no tiene que ser devuelto. Eso es algo que no lo teníamos antes, lo tenemos ahora y dentro de unos días, dentro de pocos días, tendremos un acuerdo del Consejo Europeo, que ya está el del Parlamento Europeo y está el de la Comisión, para cerrar este paquete. La segunda cosa por la cual yo creo que es importante que estemos en una institución más grande que el Estado-Nación solo, es porque lo que hace falta en este momento es mucha cooperación científica. La ciencia es fundamental.
la solución de esta pandemia se puede hacer solamente por la ciencia. Quiero decir que hay que trabajar en cómo se puede avanzar médicamente y cómo se puede llegar a construir una vacuna. Y todo eso se puede hacer mejor en una forma cooperativa, ya sea en el ámbito de la Unión Europea y si se puede en el ámbito global, iríamos mucho más deprisa para encontrar la vacuna, que debe ser lo que nos resuelva al final el problema que tenemos. Porque la tercera cosa que os quería decir es que las cuestiones que tienen que ver con los temas de naturaleza social son de enorme importancia. Y aquí es donde teníamos que hacer un gran esfuerzo. El esfuerzo tiene que estar ligado a lo que pudiéramos llamar un nuevo pacto social. El pacto social con el cual se creó el estado de bienestar se dio en unas circunstancias históricas muy distintas de las que existe hoy. Fijaros que el pacto social clásico está firmado por los sindicatos, está firmado por la patronal, por las empresas y está firmado por los gobiernos. Pero es muy importante que estuviera firmado por los sindicatos. Entonces, los sindicatos eran de una importancia muy superior a lo que son hoy, porque el empleo era un empleo más fijo, porque las empresas eran empresas más grandes, donde se empezaba a trabajar de joven y se acababa uno jubilándose en la misma empresa. Nada de eso ocurre hoy. Por lo tanto, ¿quién va a representar a la parte del trabajo en ese pacto global? Es muy importante y hay que meditarlo muy bien. Y vosotros, que sois jóvenes, que estaréis entrando en el mundo del trabajo, es fundamental que penséis muy seriamente, porque no vais a estar trabajando en la misma empresa siempre. Vais a cambiar seguramente de empresa alguna vez a lo largo de vuestra vida, y seguramente muchas veces a lo largo de vuestra vida. ¿Cómo mantener el mecanismo de negociación del pacto social cuando la parte del trabajo no está tan coordinada, no está tan sostenida como estaba en los años en que se fundó o que se inventó el estado de bienestar? Por lo tanto, el pacto social tiene que ser algo absolutamente fundamental. Y hay que hacer un pacto social nacional, hay que hacer un pacto social europeo y hay que poner algunas piedras, porque no se van a poder poner muchas, para un pacto social de carácter global. Vamos a ver, ¿cómo podríamos unirnos para negociar mejor? Cuando estamos desde una cierta manera, desde el punto de vista de nuestro ser en tanto que trabajador, estamos más diversos, más dispersos que lo que era antes, como os he dicho. Por lo tanto, el tratar de encontrar mecanismos que nos permitan tener intereses comunes desde el punto de vista del trabajo, aunque no estemos trabajando en la misma empresa, aunque no sepamos en qué empresa vamos a estar trabajando dentro de 3 años, es muy, muy importante. Y por lo tanto, hay que ver cómo conseguimos que haya este tipo de unión, este tipo de cooperación entre gente que está trabajando en diferentes sitios, que va a moverse de trabajo de una vez a otra y que pueda formar parte a través de una representación de esa mesa del pacto social. Se dice ahora que en estos momentos que estamos sufriendo tanto, que los dos refugios que uno tiene es el Estado-Nación y la familia. Yo voy a llevar la contraria a eso. Yo creo que en este momento el Estado-Nación no nos puede ayudar solo a resolver nuestros problemas y la familia tampoco es suficiente para que nos resuelva todos los problemas. Nos puede resolver algunos problemas, algunos muy importantes, de cariño, de ayuda, etcétera, pero los problemas reales que nos vamos a encontrar en la vida laboral no está en manos de la familia la solución y muy posiblemente tampoco esté dentro de los esquemas del Estado-Nación. La Unión Europea tendrá que jugar un papel importante. Bueno, dichos estas cosas que son para mí las más importantes que me gustaría deciros, porque creo que a veces no pensamos en estas cosas y son realmente las que nos permitirían salir
con una sociedad nueva o avanzando hacia una sociedad nueva. Una sociedad donde la gente se organizara de otra manera. Una sociedad donde la política del bien común fuera realmente una política que todo el mundo tuviera en su cabeza. Que no fuera el dinero que tú tienes, el salario que tú tienes, es lo que te diera el respeto social y que te diera tu situación social en el conjunto de los esquemas de la sociedad. Yo creo que por ahí hay que hacer un enorme esfuerzo. Hay mucha gente que está trabajando sobre ello, hay sociólogos que están empezando a trabajar sobre ello para ver cómo se puede trabajar para que el prestigio social no vaya unido solamente al dinero, no vaya unido solamente a lo que tú ganas, sino que haya un prestigio social que va ligado a la función que realizas. Y es fundamental que lo hagamos ahora mismo, porque fijaros lo que está pasando. Los que nos están salvando en estos momentos de nuestras angustias no son los ricos, no son los bancos, sino son los médicos, son los enfermeros, son las personas que traen la comida o que llevan la comida de un sitio a otro. Es decir, empleos que ni están bien pagados ni están reconocidos socialmente. Por lo tanto, si queremos crear una sociedad nueva, esa sociedad nueva tiene que tener como objetivo fundamental cambiar estos mecanismos de reconocimiento social, cambiar estos mecanismos salariales. Por lo tanto, el trabajar colectivamente, los partidos políticos, la sociedad, todo el mundo, para que los valores de esta sociedad, después de que ganemos esta pandemia, tienen que cambiar. Y a los enfermeros no solamente hay que aplaudirles a las 8 de la noche, sino hay que respetarles todas las horas del día. Y hay que respetarles también en los ingresos que reciben a final de mes. Fijaros que los recortes que hubo en el año 2008 en la sanidad española traen causa de algunas de las cosas más difíciles que tenemos hoy. Si esos recortes no se hubieran producido, hoy hubiéramos estado en una situación mucho mejor, en tanto a vidas de enfermeros, médicos, celadores y también de personas mayores que han estado abandonados en residencias donde nadie sabía lo que pasaba. Bueno, y entonces buscar esa nueva política del bien común, yo creo que es absolutamente fundamental. Hemos sufrido, hemos vivido todos situaciones muy difíciles. Y yo creo que esas situaciones difíciles no las debemos olvidar, que no se nos olvide, que seamos capaces de recordarlas y de vez en cuando, a poder ser con frecuencia, volver a pensarlas y volver a ver qué es lo que estamos haciendo mal, que va en la dirección contraria de lo que pensábamos que debía ser la solución de los problemas que hoy tenemos. Por lo tanto, a vosotros, que sois jóvenes, que os va a tocar el vivir en esta nueva sociedad, el construir esta nueva sociedad, el extraer lo mejor de esta buena sociedad, os apelo a que penséis, a que reflexionéis, a que discutáis, para que seáis capaces también, a través de organizaciones que tengáis que tener, sean cuales sean las que queráis hacer, para que haya una presencia importante de otras personas en esas mesas donde los pactos sociales se definen y se llega a acuerdos. Pensad bien que vais a estar trabajando seguramente en varias empresas, algunos incluso en empresas personales, algunos incluso cambiando el verano en una empresa y en el invierno en otra, pero que todo eso no tiene que separaros de una negociación que tiene que seguir participando en la construcción del pacto social nuevo, del pacto social de los años que vienen. Lo último que os quiero decir, porque me parece que es importante y no podéis olvidar, es que hayáis nacido donde hayáis nacido,
sois ciudadanos, aparte de donde habéis nacido, sois ciudadanos europeos y sois ciudadanos globales. Este mundo de hoy es un mundo interconectado, hasta unos extremos que no nos podemos a veces ni hacer idea. Pero el nivel de interconexión es enorme. Por lo tanto, hay que vivir pensando siempre en que somos ciudadanos globales, que lo que les pasa en África, de alguna u otra manera, nos va a afectar a nosotros. Fijaros por un momento si la pandemia se arregla en España, se arregla en Europa y no se arregla en África. Pues mientras haya un enfermo en África, tendremos la misma preocupación en España y en Europa que la que teníamos antes. Por lo tanto, la solución de estos problemas tienen que ser globales. Y por lo tanto, tenemos que pensar nosotros como ciudadanos globales. No solamente como ciudadanos nacionales, ciudadanos de una familia, sino empezar a pensar que el mundo es algo más grande, que el mundo es de todos y que el mundo está hecho de muy pocas cosas. Fijaros y pensar por un momento lo que es la Tierra. La Tierra está formada, la Tierra con todo lo que tiene, la Tierra con los animales que están en la Tierra, las flores que hay en las tierras, la Tierra, los alimentos que hay en la Tierra, los hombres y mujeres que están en la Tierra, están formados de muy pocas cosas. Solamente hay 110 elementos con los cuales se puede formar lo que somos. Es decir, con muy pocas cosas, con 100 elementos que tiene el sistema periódico de los elementos en la naturaleza, la combinación de ellos puede hacer hasta un virus y hasta el ser humano más el cerebro más inteligente de un ser humano. Desde una flor hasta un pedazo de lechuga que comemos. Todo está hecho de lo mismo. Por lo tanto, todo está muy entrelazado, porque solo hay 100 cosas que son las que hay que combinar para sacar desde el ser humano más inteligente al bicho más denostado que queramos que no nos vea nunca, no nos encuentre nunca en nuestra vida. Por tanto, pensar así, pensar con la mente muy amplia, pensar que sois muy jóvenes y que tenéis una gran responsabilidad, que la responsabilidad va a ser vuestra fundamentalmente. Y poco más os quiero decir, estoy a vuestra disposición para contestaros a muchas cuestiones que queráis, primero a las pocas, pero no quisiera dejaros sin deciros que el mundo de hoy está muy desorganizado. La situación que tuvimos en el año 2004, 2008, cuando la crisis, la última crisis, la crisis anterior a esta, fuimos capaces de reunir, inventándonos una nueva institución global que era el G20. Hoy el G20 prácticamente no se ha reunido nunca. Hoy el G20 prácticamente no existe, no tiene ninguna fuerza en la que está pasando. Por lo tanto, estamos desde el punto de vista global en una situación mucho menos potente, mucho menos fuerte de la que estábamos entonces. Y fijaros además que tenemos un problema serísimo entre las dos grandes potencias del mundo de hoy, que son Estados Unidos y China. Estados Unidos y China están llevándose muy mal y es muy difícil resolver un problema como este cuando las dos grandes potencias no quieren trabajar juntas para resolverla. Por tanto, tratar de hacer todo lo posible desde la Unión Europea, para que el conjunto de los países del mundo estén dispuestos a trabajar conjuntamente es absolutamente esencial. Va a haber dentro de poco elecciones en Estados Unidos. Esas elecciones van a ser muy importantes. Muy importantes en Estados Unidos, pero muy importantes en el mundo también. Y de alguna manera nos van a afectar a nosotros también. Pues nada, a vuestra disposición y muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias a usted, porque la verdad que es un gustazo escucharle y creo que todo el mundo está de acuerdo conmigo. Hay un par de reflexiones que me han interesado mucho
Y cuando ha dicho que ahora la gente se refugia un poco en el Estado-Nación, es curioso, quizás ve cómo los países del norte de Europa parece que empujan un poco más hacia ese sentido, que dejan un poco, quieren dejar un poco la Unión Europea de lado y volver un poco al sistema de Westfalia. Y me gustaría saber su opinión al respecto, si cree que esta actitud va a traer consecuencias negativas. Bueno, yo creo que lo que hay en todos los países de la Unión Europea, si me permitís también, incluso en España, existen movimientos de partidos que creen que el Estado-Nación es la solución. Ahora en muchos países son minoría, en muy pocos países son mayorías. Quizá en algún país europeo como Hungría sea no mayoría absoluta, pero sí una mayoría minoritaria. Pero en general sí hay una tendencia hacia tratar de refugiarse en el Estado-Nación. El Estado-Nación que nos resuelva a todos, que nos cierren las fronteras, que aquí seamos capaces de resolver todo. Que es una mirada enormemente corta, enormemente pequeña, porque como he dicho antes, los problemas no se van a solucionar en el ámbito de una nación, por grande que sea. Fíjense en Estados Unidos lo que está pasando, la nación más grande o más poderosa todavía que existe, juntamente con China, y ninguna de las dos van a ser capaces de responder o de resolver estos problemas que tenemos solos. Ahora, lo que sí os quería decir es que lo que hay que hacer con la Unión Europea y con esos países que has mencionado y con esas fuerzas políticas que has mencionado es hacerles cambiar su chip en cuanto a la generosidad y en cuanto a la solidaridad. Lo que sí que no podemos aceptar como europeos es que haya países que porque les ha afectado menos o porque han tenido algunos ahorros que tenían por alguna razón, no estén dispuestos a dar o a cooperar con aquellos países que lo necesitan más. Fijaros que esta crisis no viene porque ha habido derroche de dinero, no viene porque España haya gastado más o haya gastado menos. Esto viene por un virus que nos va a atacar o que nos está atacando a todos por igual. Por lo tanto, todos vamos a tener daños parecidos y, por lo tanto, todos vamos a necesitar una ayuda parecida. Lo que no puede ser es que algunos países que porque tenían algunos remanentes de antes se nieguen a cooperar para ayudar a aquellos que tienen necesidades ahora debido a una causa que es nada tiene que ver con los países, sino que tiene que ver con la biología y tiene que ver con la salud. Sin duda alguna, el tema de la solidaridad es algo que en algunos países parece que es una tarea pendiente. Y viendo últimamente lo que esta semana se viene diciendo en ese sentido, aplicándolo un poco al Pacto Verde Europeo, que tiene pinta de que cuando pase esto va a pasar un poco al segundo plano, pero también puede ser que ocurra lo mismo con la política de asilo y de refugiados en la Unión Europea, que parece que la solidaridad en ese aspecto también la estamos pasando un poco por alto. Mira, te digo algo sobre el cambio climático. Mirad, como os he dicho, va a haber que poner mucho dinero, dinero global, dinero europeo, dinero nacional, para recuperar la puesta en marcha de las economías nacionales, europeas y globales. Haríamos o cometeríamos un enorme error si para poner en marcha las economías de nuevo usáramos mecanismos o usáramos tecnologías o usáramos cuestiones que fueran en contra del cambio climático. Fijaros, imaginaros que ahora, porque el carbón está más barato, pues decidimos que vamos a generar energía con carbón. Sería un enorme disparate y un suicidio. Si ahora fuéramos marcha atrás en todo lo que hemos avanzado en el cambio climático, sería un auténtico suicidio. Podíamos salir de esta situación de la pandemia, pero entraríamos en una crisis del cambio climático extraordinaria. Yo siempre digo, cuando me preguntan, que la primera vez que yo fui
una mascarilla, fue hace ya muchos años, y la vi en Pekín. Estaba yo en Pekín y vi la primera vez que yo vi unas personas caminando por la calle con mascarilla. Y no llevaban la mascarilla porque no quería que un coronavirus le asaltara o que un virus le asaltara. Llevaban la mascarilla porque no podían respirar, porque el clima de Pekín de entonces era un clima con el cambio climático tan desfavorable que no se podía respirar. Por lo tanto, todo está ligado. Es decir, no puede ser que la naturaleza, toda la naturaleza, si la machacamos o la maltratamos en una cosa, no responda por otro lado. Por lo tanto, creo yo que todo es una unidad compleja, una unidad, como he dicho antes, hecha por 100 elementos, nada más, combinados de muchas maneras, pero 100 elementos, y que todo eso tiene que estar relacionado. Y por lo tanto, si ahora abandonamos el cambio climático para ganar esta batalla, cometeríamos un gran error. No ganaríamos la batalla, ni esta ni la otra. Completamente de acuerdo. Sí, la recuperación tiene que ser sostenible y tiene que ser verde o el problema será más grande. Si le parece bien, vamos a ir pasando a preguntas que ya nos van llegando muchas. A ver si se ve. Pablo nos pregunta que qué opina usted de que muchos expertos digan que vamos hacia un mundo de áreas de influencia y qué supondría para la Unión Europea. Bueno, vamos a ver, el mundo siempre ha sido un mundo con áreas de influencia. Lo que sí es verdad que a veces esas áreas de influencia se han organizado de una manera más mejor. Por ejemplo, siempre ha habido Europa. Los países europeos, digamos, han sido un área de influencia a lo largo de la historia, desde hace muchos años, hace muchos siglos. Éramos los grandes países de la historia, desde Roma hasta ayer, digamos. Por lo tanto, áreas de influencia va a haber. Lo que sí tiene que haber, que es lo que no hay cuando si vamos a un área de influencias, tiene que haber instituciones que controlen, que gobiernen esas áreas de influencia. Es decir, que haya instituciones globales en las cuales se puedan tomar las grandes decisiones que no debieran tomarse mediante el mecanismo de viejas áreas de influencia, que ya no serán las mismas de antaño. Pero yo soy un gran defensor de las instituciones internacionales. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud es una organización que ha jugado un papel importante históricamente, que estos días pues está siendo casi ninguneada por los grandes países. Hay zonas o áreas de influencia que están haciendo muy mal al ningunear la Organización Mundial de la Salud, que es al fin y al cabo pues una organización internacional donde están todos los países y donde tiene unas personas que toman las decisiones, unos funcionarios que tienen una capacidad desarrollada, una investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo. Parece además que estos países que ningunean a la Organización Mundial de la Salud lo hacen también sobre la premisa de descreditar a la ciencia. Y en ese sentido también nuestro compañero Julián nos pregunta que si el papel de la Unión Europea en ámbitos de promoción de la ciencia frente a Estados Unidos o a China en este ámbito, que, ¿cuál sería? Bueno, vamos a ver, aquí me tocas en un tema especialmente querido para mí. Yo lo que soy fundamentalmente, lo que he sido más importante, bueno, lo que a mí me ha gustado más, yo he sido un catedrático de ciencias físicas. Yo estudié en Estados Unidos, estudié en España, pero he sido un físico, un científico. Luego los vientos de la historia de nuestro querido país, la transición política, la oposición antes de la muerte de Franco, etcétera, pues me impulsaron a ir por otros derroteros. Pero yo fundamentalmente lo que me gusta ser recordado para mí mismo es el ser un científico. Y por tanto la ciencia para mí es mi niña bonita. Creo además
que si hay algo que diferencia el mundo de hoy al mundo de ayer, si hay algo que diferencia aquella gripe tremenda que tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial, perdón, de la Primera Guerra Mundial, en el siglo XIX, y que llevaba el nombre de gripe española, frente a la situación de hoy, es que la ciencia hoy es mucho más potente, es mucho más profunda, es mucho más amplia que lo que era entonces. Por lo tanto, ahora se pueden resolver estos problemas mejor, porque la ciencia da un salto extraordinario. Y eso yo creo que es algo que no podemos dejar. Hay que seguir invirtiendo en ciencia, hay que seguir invirtiendo en investigación, hay que seguir invirtiendo en biología, hay que seguir invirtiendo en materiales nuevos, hay que seguir invirtiendo en salud, hay que seguir invirtiendo en todo aquello que pueda hacer nuestra vida mejor hoy que tenemos capacidades que nunca habíamos tenido de la misma manera. Fijaros, os voy a dar un dato. No sé si os acordáis, sois tan jóvenes que yo ya a veces os digo cosas que a lo mejor no tenéis por qué acordaros. Pero el programa que se hizo para conseguir la bomba atómica se llamaba el programa Manhattan, que se hizo en Estados Unidos, y movilizó todo científico que existía en el mundo entonces, que supiera algo de física. Y se tardó muchísimos años en hacerla. Mirad, los días que llevamos con esta pandemia, los días que llevamos investigando sobre el coronavirus, se ha movilizado más gente que la gente que se movilizó como científicos para hacer aquello de hace muchos años. Y se publican todos los días, del orden de 200 artículos serios, de gente muy inteligente, para aportar alguna medida que pueda ir encaminada a resolver lo correspondiente a la vacuna contra este virus. Por tanto, la ciencia hoy es un activo extraordinario y es un activo que no existía como existe en estos momentos. Por lo tanto, mimar la ciencia, querer a los científicos, ayudarles, es absolutamente fundamental. Totalmente de acuerdo, una vez más. Y es lo que tenemos que hacer. No vale solo aplaudir a las 8 de la tarde a nuestros sanitarios, que es totalmente necesario también, pero eso se tiene que traducir en acciones, como la que acaba de decir. También nos pregunta Luis que si cree que la crisis puede traducirse en un mayor apoyo para la ultraderecha o, por el contrario, hará que sus propuestas caigan en el descrédito. Querido Luis, eso depende mucho de ti. Depende de ti, depende de vosotros y depende también de mí, en cierta manera. Si hacemos las cosas bien, si trabajamos con compromiso, si trabajamos con solidaridad, no hay duda de que ganaremos. La extrema derecha es una antiguaya. La extrema derecha es el refugio de los que no tienen imaginación, de los que no tienen corazón, de los que no tienen mirada de futuro. Por lo tanto, si lo hacemos nosotros bien, no tendrán futuro. Aquí. También nos pregunta Alejo que cómo cree que van a cambiar las relaciones comerciales de la Unión Europea, si virarán hacia otros países fuera de China o se fortalecerán con China. Mira, sobre cómo va a evolucionar el comercio mundial, aquí hay una gran interrogación. Todavía no lo sabemos. Pensad, por ejemplo, que en la cadena de valor, es decir, desde que la pieza primera se produce hasta que el producto final llega al mercado, antes era pues una empresa, luego fueron 3 empresas, luego fueron 20 empresas y luego fueron empresas de diferentes países. Y así nos ha pasado, por ejemplo, que hemos abandonado algunos productos y que hemos dejado que los hagan solo en algunos países. Pero productos muy sencillos. Fijaros, las máscaras.
Europa no produce máscaras. Y realmente, si lo que ha pasado nos ha cogido desguarnecidos de algo tan importante y tan sencillo de construir como las máscaras. Y lo mismo nos ha pasado con algunas medicinas que están realizándose o se están construyendo en otros sitios. Mirad, las vacunas fundamentalmente no se están haciendo en los países desarrollados. Las vacunas se están haciendo fundamentalmente en India. En India. Por lo tanto, quizá haya que pensar en que algunas de estas cosas fundamentales, que no hay por qué tenerlas, no debemos ser los grandes exportadores, pero sí tener algún repuesto, digamos, entre comillas, de cosas que tienen que ver con urgencias rápidas y que dejen de estar en la cadena de valor internacional y que puedan estar en las cadenas de valor más nacionales o comunitarias, por ejemplo, como es la Unión Europea. Desde luego. Vamos cambiando de tema porque nos llegan muchas preguntas muy interesantes. Por ejemplo, Isabel nos pregunta sobre la desafección vinculación a la Unión Europea. ¿Cómo hacemos para que los ciudadanos de los diferentes Estados miembros sientan que Europa es suya? ¿Cómo haremos actuar en cuanto a mecanismos, las administraciones y nosotros? Una pregunta que sin duda este día marcadamente es bastante relevante. Bueno, es muy, muy, muy relevante porque, vamos a ver, yo lo primero que creo que habría que hacer es que conozcamos bien la Unión Europea, que sepamos qué es lo que hace y que seamos capaces de explicarlo. Vosotros sois todos gente joven que os interesa la Unión Europea y que conocéis la Unión Europea, pues tenéis que convertiros en altavoces. Fijaros bien, en todos estos debates que ha habido en el Parlamento en los últimos meses, la Unión Europea prácticamente ha aparecido muy poco y la Unión Europea es capital para la solución de los problemas que tenemos encima de la mesa. Es decir, de la Unión Europea solo se habla para quejarse y nadie habla para decir las cosas de las que vivimos porque estamos en la Unión Europea. Y mientras no cambiemos ese chip, pues va a ser muy difícil que haya gente que diga, bueno, y la Unión Europea, como a mí nadie me dice lo que hace, pues yo creo que todo lo hace el gobierno de la nación o el ayuntamiento. Pues no, hay muchas cosas que las hace la Unión Europea, por ejemplo, los préstamos y las ayudas que nos está dando ya, pues son ayudas que no los estamos explicando todos los días ni las contamos, pero son fundamentales para poder hacer lo que hemos hecho. El paso de la cero a la fase 1, pues también hay porque ha habido dinero que ha venido de algunos otros sitios para arreglar problemas y algo tiene que ver con la Unión Europea también, seguro. Pues sí, la verdad que este desde luego además es un altavoz bastante potente para los jóvenes que nos están viendo. Y pasando a la pregunta de Gonzalo, que vuelve a la reflexión que hizo al principio, ¿cree que actualmente se dan los mimbres para construir un consenso político sobre un nuevo pacto social? Bueno, Gonzalo, es una pregunta que es muy importante, es necesario, vamos, es posible. Bueno, el pacto social yo lo veo como un pacto fundamentalmente económico, es decir, un pacto para que se pueda garantizar la salud, la enfermedad, la educación, las pensiones, el salario mínimo, un salario mínimo digno. Esto es a mi juicio lo que y el empleo, por supuesto. Los elementos que deben estar en el... Yo no estoy en resolver todos los problemas dentro del pacto social, sino los problemas fundamentales que un ser humano o que una familia tiene. Y yo creo que hay hoy muchas más gentes que están hablando sobre un nuevo pacto social que hace un año o que hace 2 años.
Y si nos vamos un poquito más atrás, antes del año 2008, es decir, a principios del siglo XXI, a finales del siglo XX, el pensar en un nuevo pacto social o en una modificación del pacto social no lo decía nadie. Es decir, la modificación del pacto social, el concepto de pacto social, se ha puesto de manifiesto su necesidad cuando han empezado a fracasar algunas de estas cosas que decíamos antes. La sanidad, la educación, las pensiones, etc. Y eso es lo que tenemos que ser capaces de mantener y de arreglar mediante un gran acuerdo en la sociedad. Y yo eso creo que es posible. Y que creo que hoy, me atrevería a decir que es más posible que ayer. No estoy hablando de un pacto político, pero de un pacto social. El pacto político da la impresión de que está muy lejano, desgraciadamente está lejano, pero debía ser, una vez más, un pacto político nacional sería estupendo para poder resolver los problemas más fácilmente, pero bueno, no parece que haya suficientes acuerdos para eso. Pero la parte económica, sin duda, habría que hacerlo y había que hacerlo muy rápido. No podría estar más de acuerdo. Y ahora que ha salido un poco a colación la política, nos pregunta David sobre su opinión sobre la izquierda y la socialdemocracia actual en la Unión Europea y cómo puede afectar o favorecer la pandemia a su política. Vamos a ver, tenemos que decirnos las verdades, yo aquí no estoy para engañaros. La socialdemocracia europea no está al nivel de lo que estaba en mi época, digamos. Ha bajado su peso específico en los países más importantes. Entonces teníamos una socialdemocracia mucho más potente en Alemania, mucho más potente en Francia. Hoy es menos potente, más potente en España también. Y yo soy un socialdemócrata convencido por una razón muy sencilla, porque me parece que es la forma de pensar que tiene más que ver con los valores de la verdad, la generosidad, la solidaridad, todos estos valores que los lleva el hombre dentro de sí, los mejores valores, son los valores de la Ilustración, si me permites, y además los valores de la economía, del reparto económico. La mezcla mejor yo creo que la encuentro en lo que pudiéramos llamar la socialdemocracia, que hoy pues, tiene a lo mejor distintas características, pero bueno, lo que se entiende por la historia, en la historia, por lo que ha sido el pensamiento socialdemócrata y la acción socialdemócrata. No tengo ninguna dificultad para hablar con otros. He sido un hombre que he dialogado con todo tipo de personas y he llegado a acuerdos con todo tipo de personas, afortunadamente. Pero sí creo que sigo siendo ya, no. Llevo ya muchos años en la vida, no me quedan tantos ya, no voy a cambiar. Pero sí quiero mantener esa idea de que hay que seguir conviviendo todos con todos y que hay que buscar consensos, que hay que buscar acuerdos, que hay que buscar la suma de las partes, es mucho más que todo. Y veo que hay un movimiento en Europa importante, muy importante, sobre todo en Alemania, que son los verdes. Los verdes están subiendo bastante en Alemania, que ha sido siempre un país que ha tenido un partido verde, de los pocos países europeos que tiene un partido verde como tal, y está subiendo, no sé cuál será la próxima coalición de gobierno de coalición alemán, si será con la socialdemocracia o puede que sea con los verdes, pero sí va a haber en las próximas elecciones alemanas algún cambio importante y tienen dentro de muy poco son las elecciones alemanas. Pero puestos a hablar de elecciones, como os decía al principio, para mí la más importante son las americanas. Desde luego, verdad. Creo que no hace falta explicar por qué. Vamos a estar muy pendientes todos y todas. Pero sí que es verdad que Alemania ahora está levantando mucho el interés, por razones obvias también, y en ese sentido Pablo pregunta cuál es la valoración que hace de la sentencia del Tribunal Constitucional alemán, que pone en duda la legalidad.
del programa. Es muy fácil la contestación porque hoy han dado contestación todo el mundo. Ha contestado el Banco Central Europeo diciendo que están muy por encima, que el tribunal no tiene nada que ver con lo que va a hacer el Banco Central Europeo, al gobierno alemán, el presidente alemán, el Parlamento Europeo, todo el mundo ha dicho lo mismo, que ese tribunal no es un tribunal que pueda meterse en temas que tienen de carácter estrictamente económico, donde hay otra línea jurídica que es la que ya ha dicho que sí, que está bien hecho lo que se hizo. Pues como bien ha dicho, ya lo ha valorado todo el mundo y estamos de acuerdo. Y en cuanto también seguimos en la línea de la Unión Europea, nos pregunta Eva qué papel cree que debería jugar Europa y la Unión con respecto a los refugiados y que si cree que estamos actuando correctamente. Bueno, este es un tema de una gran delicadeza. Vamos a ver, el tema de los refugiados es un tema que se ha salido de las dimensiones que tiene. Vamos a ver, en Europa y en España hemos vivido con refugiados y no hemos tenido nunca grandes problemas con los refugiados en España. Tuvimos unos años en que las pateras venían con mayor frecuencia, etcétera. Se llegó a un acuerdo muy inteligente con Marruecos y con algunos otros países del otro lado del Mediterráneo, y se han podido manejar los flujos de una manera inteligente. Pero fijaros el gran problema que vino con los refugiados. Tuvo que ser Merkel la que salió a decir hay que aceptarlos. Fijaros la causa de eso. La causa de eso no es que realmente las masas de África vinieran, sino que había dos guerras muy importantes al otro lado del Mediterráneo. Una era la guerra del Líbano y la otra la guerra de Siria. Y fueron los bombardeos y los refugiados que salían de esos dos sitios los que no tenían dónde ir. Y eran refugiados, no eran emigrantes económicos, eran refugiados. Y eso fue lo que puso nervioso a los ciudadanos europeos o a algunos ciudadanos europeos. Pero fijaros la conclusión que teníamos que sacar también de esto. Lo que ocurre al otro lado del Mediterráneo, desde el punto de vista de la paz y de la guerra, también nos atañe. Tenemos responsabilidades para que ayudemos a generar paz en estos lugares donde hay guerra. Porque si hay guerra, habrá también refugiados. Y por lo tanto, nuestra responsabilidad como europeos es también una responsabilidad con nuestra vecindad, con los países que están en nuestro alrededor, que vivan de la mejor manera posible y ayudarles para que no tengan que tener guerras ni situaciones como las que estamos viviendo en estos momentos, que todavía estamos viendo en Siria, por ejemplo, y que no son guerras que las han hecho los europeos, a menos que pensemos que vienen de la anterior a la Primera Guerra Mundial. Pero vamos, de estos periodos de tiempo son más guerras que traen causa de unas posiciones de Rusia, de Arabia Saudita, de países de la región, incluido también la propia Siria y el propio Irán. Pues justo en ese sentido, es verdad que es un tema súper relevante, está la orden del día en la geopolítica. Y Daniel, si bien antes ya hemos hablado un poco sobre China, nos vuelve a preguntar cómo funcionaría un poco la influencia Rusia contra China en los Balcanes, cómo entra ahí también la Unión Europea, y teniendo también en cuenta que no tenemos unidad interna en la política exterior. Bueno, es una pregunta que está muy al día, porque la última reunión entre los líderes de la Unión Europea y todos los líderes de los Balcanes ha tenido lugar esta semana pasada, y ahí se ha dado una luz verde a que todo
país de los Balcanes tendrá un día la entrada en la Unión Europea, que no se había dicho nunca. Por lo tanto, ahí hay un paso que se da en esa dirección. Eso también tiene repercusiones porque los Balcanes han sido territorios donde la historia, o en la historia, ha jugado mucho Rusia. Las guerras mundiales, la primera y algunas guerras anteriores, los Balcanes estaban muy ligados a Rusia, luego estuvieron más ligados al imperio turco, pero han tenido siempre una relación incluso religiosa. Los Balcanes, una parte de los Balcanes, sobre todo la parte que estaba alrededor de Serbia, que han tenido incluso la misma religión, que eran parte de la iglesia ortodoxa. En los Balcanes ha habido musulmanes, ha habido cristianos ortodoxos y católicos en menor número. Fundamentalmente la religión ha sido la ortodoxa griega, de origen ruso. Por lo tanto, ahí hay una relación que sobre todo en la parte de Serbia con Rusia a través de la religión. Y ahora lo quieren explotar también a través del gas. El gas es muy importante para estos países de los Balcanes. Rusia tiene gas, Europa no tiene gas, por lo tanto para nosotros es más difícil ayudarles energéticamente. Bueno, y ese juego va a tener lugar en los Balcanes, pero bueno, habría que llegar a un acuerdo de que estos países que son nuestra vecindad estuvieran, pues no es que tuvieran que excluir cualquier relación con Rusia, pero que tuvieran una relación más privilegiada con la Unión Europea. Totalmente de acuerdo, sobre todo en cuanto a la energía, que es un factor súper importante en las relaciones económicas entre la Unión Europea y Rusia y también con Estados Unidos. Y un poco hilando con esto, Sergio nos pregunta si creemos que viene un cambio de orden mundial y qué posición jugaría España en el nivel europeo. Vamos a ver, la Unión Europea tiene un cambio importante de este año, que es la salida del Reino Unido. El abandono del Reino Unido de la Unión Europea, que todavía no se sabe cuál va a ser la situación final, qué tipo de relación económica vamos a tener, pero es verdad que se ha ido un gran país, un país económicamente importante y un país con mucha gente, y por lo tanto un país con importante dentro de los grandes países de la Unión Europea. Yo no digo que haya que sustituir a ese país por otro, pero sí creo que hay una posibilidad que si se juega bien, una parte de ese vacío debe ser llenado por España. España es el país más próximo, este país entre Italia y España, son los dos países que están, digamos, después o detrás de los dos grandes países, Franco y Alemania. Y creo que ahí deberíamos jugar bien nuestras cartas para ir tejiendo también alianzas en el seno de la Unión Europea para poder jugar un papel más importante. Yo creo que lo que ha pasado en el último Consejo Europeo, con la propuesta que llevó España sobre la deuda, que fue una propuesta que no sé si ganará, no ganará del todo porque nada gana 100%, pero una que estuvo muy altamente valorada por los demás miembros del Consejo Europeo. Por tanto, se está jugando las cartas en estas materias, pues parece ser que bien. Y me gustaría mucho que así fuera. Yo recuerdo cuando yo era ministro de Asuntos Exteriores, era la época de Felipe González, y España tenía un papel muy importante en la Unión Europea. Yo, como ministro de Asuntos Exteriores, me reunía casi todos los días anteriores a un Consejo Europeo con el ministro alemán
y con el ministro francés. Es decir, jugábamos un papel muy en el centro de gravedad de la Unión Europea aquellos años. Pues eso es súper importante porque ha marcado la política exterior de España durante mucho tiempo y esperemos que en lo que se viene en la Unión Europea volvamos a tener esa relevancia, por decirlo de alguna manera, que parece que se van tomando pasos en esa dirección con lo que ha dicho del Consejo Europeo. Y seguimos con muchas preguntas de la Unión Europea. Por ejemplo, David nos pregunta que si crees que se deberían de modificar los tiempos en política económica en la Unión Europea, porque parece que hemos actuado tarde, a diferencia de Estados Unidos en la pasada crisis, y en esta parece que vamos por el mismo camino. Sí, pero tiene algunas dificultades. Vamos a ver, la Unión Europea no es un Estado. Es decir, en la Unión Europea las decisiones no se toman por un gobierno único. Las decisiones son más complejas de tomar y, por lo tanto, más lentas. Y eso se nota. Se nota a veces que porque algunas de las decisiones importantes todavía no se pueden tomar por mayoría cualificada y hay que tomarlas por unanimidad, pues que se tarda más en tomarlas. Eso es así. Y va a seguir siendo así durante bastante tiempo. Pero sí se puede ir avanzando en que más materias políticas se vote o se decidan por mayoría cualificada. Con lo cual, un único país no puede parar una decisión durante el tiempo que quiera. Yo creo que por ahí se ganaría bastante. Y creo que hay bastantes políticas que se podrían hacer pasar de mayoría, de unanimidad, a mayoría cualificada. Y entonces yo creo que había en algunos temas una mayor rapidez para actuar. Una mayor rapidez que nos ahorraría bastantes problemas en muchas ocasiones. Y sobre las políticas en las que se podría ir más rápido, además de ello, Josep nos pregunta cuál es la viabilidad de tres ideas en torno a la Unión Europea. Armonización fiscal, la política industrial común y los seguros de desempleo y jubilaciones únicos. Bueno, es muy difícil decir cuál va a ir la primera o en qué orden van a ir y si van a ir todas, porque algunas de ellas yo creo que tardaremos mucho en verlas puestas en... A mí me gustaría que empezáramos a pensar seriamente en política industrial. Ya os he dicho antes que creo que a veces... no hemos hecho bien la política industrial. Me parece que os contesté a otra pregunta de algún compañero vuestro. Pero la política industrial y las nuevas tecnologías son fundamentales. Es decir, no podemos estar con que en Europa no haya ninguna tecnológica importante, que no haya alguna farmacéutica más importante, que no haya empresas realmente que puedan ser empresas que puedan competir en el mundo. Yo creo que por ahí, por la política industrial, habría que trabajar. Fijaros que en estos, bueno, ahora está un poquito parado porque solo hablamos del coronavirus, pero hace unos meses estábamos hablando del 5G, por ejemplo. Ahora el 5G ha desaparecido de la mesa, pero sigue ahí. El 5G es una cosa muy importante. Y donde juegue la Unión Europea en el campo del 5G va a tener muchas consecuencias. También en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no tenemos un conglomerado de empresas que se puedan fusionar para hacer una empresa potente en temas relacionados con la inteligencia artificial. Pues ahí hay, por ejemplo, en estas nuevas corrientes que vienen hacia el futuro desde el punto de vista del mundo industrial, pues deberíamos estar más presentes. Y digo otra cosa que la hemos mencionado antes también, que es el cambio climático. En energías renovables, por ejemplo, que va a ser un sector, ya lo es, pero vamos, un sector muy, muy, muy importante, la Unión Europea no está tan mal situada, ¿no? Pero tendríamos que seguir trabajando en temas relacionados con el cambio climático.
y sobre todo con las energías renovables. Y tendríamos mucho que hacer y mucho también que hacer dentro de Europa y también mucho que exportar. Yo creo que si no, no nos damos un poco de prisa, las energías renovables, la energía solar, por ejemplo, va a estar en manos de los chinos, ¿no? Y fijaros que ahora, por ejemplo, el concepto de batería es fundamental. En Europa no hay ninguna compañía que esté trabajando seriamente en el concepto de la batería más ligera o batería distinta, mientras que hay consorcios que existen fuera de la Unión Europea muy importantes. Por lo tanto, por ahí sí que a mí me gustaría ver a la Comisión trabajando. Creo que la Comisión, dejadme que eche una flor a la Comisión, que a veces no se les echan suficientes. La estructura que tiene la Comisión está bastante bien pensada. Pues tiene dos vicepresidentes, bueno, tiene tres, pero dos vicepresidentes. Uno que lleva todo el tema del cambio climático, es decir, que el tema del cambio climático está muy, muy encarnado en una responsabilidad única a la máxima. Luego tiene muchas por debajo. Y también todo el tema que tiene que ver con el mundo industrial y las altas tecnologías. Las altas tecnologías las lleva una mujer extraordinaria, una mujer danesa extraordinaria, y el cambio climático lo lleva un holandés socialdemócrata que ya fue con Juncker vicepresidente de la Comisión. Los dos son dos personas muy experimentadas que llevan ya mucho tiempo en la Comisión, muy capaces. Por tanto, aquí hay esperanza de que se pueda avanzar más deprisa, porque es verdad que a veces las personas, no solo las instituciones, sino las personas que pones en las instituciones, son fundamentales. Totalmente. Y sobre velocidad y sobre cómo se avanzará, hay también bastante debate, porque es difícil remar todos en la misma dirección y al mismo tiempo, y por eso nos pregunta Francisco si cree que va a sentarse la Unión Europea de las velocidades. Mira, Francisco, es una pregunta importante, pero la respuesta simple y no engañosa, sino verdadera, es que las dos velocidades ya existen. El Eurogrupo es una cosa y los que no están en el Eurogrupo son otras. Y ya van de una manera distinta y trabajan de una manera distinta. Es verdad que en el presupuesto general tienen que trabajar todas juntas. Pero el concepto de dos velocidades, no de infinitas velocidades, pero que en algunos sectores de la vida de la Unión Europea pudieran haber países que quisieran ir más deprisa y que pudieran ir más deprisa, yo creo que es algo que lo que merece la pena pensar. Se va a hacer en seguridad, por ejemplo. En seguridad hay ahora un grupo de países que quieren ir más deprisa y, bueno, vamos a ver si lo consiguen. Yo creo que lo van a conseguir, han hecho ya algunos acuerdos, etcétera, pero en temas, por ejemplo, también industriales, que por las razones que fuera hubiera unos países que están mejor preparados para ir, que quisieran ir más deprisa, pero bueno, en general no se saldrían del marco general. Lo que sí es verdad es que entre ellas podrían tomar decisiones más rápidas, pero sí creo que el concepto de velocidad no es una palabra maligna, digamos. El concepto de velocidad es una palabra que se puede introducir en los tratados europeos sin grandes dificultades, el que haya posibilidades de que algunos países puestos de acuerdo y aprobados por los demás que lo puedan hacer, pues puedan acelerar o ir un poquito más deprisa. Pues justo, bastante relacionado con esto, nos pregunta Jorge si creemos que es el momento de dar el siguiente paso de empoderar y tomar decisión. Y parece que hasta que no hay un Eurogrupo o un Consejo, la Unión Europea no carbura. Y eso puede aplicarse a lo que venimos hablando de industria y seguridad, por ejemplo.
Bueno, el consejo existe. Si quieres decir que tiene que haber físicamente una reunión de consejo, bueno, hay consejos todos los meses y en algunos meses hay más de uno. Ahora se hacen por videoconferencia, que es un poquito más complicado, porque tomar decisiones importantes de jefe de gobierno a 27 por videoconferencia es más complejo, porque la Unión Europea funciona por esos consensos a veces que surgen porque hablas con el presidente de un país con el que te estás discutiendo en público y de repente en privado eres capaz de resolverlo estupendamente y lo puedes llevar a público después. Es decir, que las relaciones humanas en el Consejo Europeo son importantes. Y las relaciones humanas llevadas por videoconferencia, yo no os veo la cara casi ninguno, así que no. Pero si os viera la cara, seguramente me podría dirigir con mucha más cordialidad a vosotros. Pero también en el Consejo Europeo, las relaciones personales, la pequeña conversación que tienes en un momento de dificultad, hace que las cosas vayan más deprisa. Ahora, con el mecanismo de videoconferencia, es un poquito más difícil. Pero bueno, un poquito nada más. Claro, la tecnología nos ayuda a mantener las relaciones interpersonales, pero parece que muchas veces las deshumanizan un poco, nos quitan lo que nos hace humanos, valga la redundancia. Se nos va acabando el tiempo y si bien quedan muchas preguntas y podríamos estar aquí hablando hasta bien entrada la noche, hay un par que son bastante interesantes y pertinentes para finalizar la charla y una de ellas es esta de Alejandro, que dice que si pudiera volver a tener 18 años en el mundo actual, ¿qué se diría a sí mismo como consejo y si cree que la juventud actual tiene un futuro más incierto que el de generaciones previas? Bueno, vamos a ver. Yo creo que es mejor, en principio, tener la vida empezándola hoy que empezándola cuando la empecé yo, que eran los años finales de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que las oportunidades que se abren son muchas más. Ahora bien, hay que saberlas utilizar, hay que aprovecharlas y no perder ninguna de esas oportunidades. Creo que se puede ser más feliz ahora. Creo también que si no se hacen las cosas bien, se puede ser más infeliz, pero que la potencialidad de ser más feliz también existe. El nivel de vida es más alto. Hoy se tienen las clases, digamos, la estructura social de España es una estructura social mejor desde el punto de vista de la riqueza que lo que fue antes, aunque hay muchas desigualdades. España fue muy pobre y no teníamos. Bueno, yo cuando veo algunas de las carreteras por las que paso, yo he vivido varios años fuera de España, todos los años que he estado en la Unión Europea y unos años que viví antes en Estados Unidos, pero sí he visto cambiar a España de una manera muy dramática, muy dramática. Hoy había, no sé en qué web he visto, una cosa muy bonita que no tiene que ver con lo que estoy hablando, pero que habría que pensarlo, que es la foto de algunas ciudades importantes, algunos barrios, algunas ciudades importantes, el día que acababa la Guerra Mundial. Y la misma foto hecha en el mismo lugar hoy. Y hay, no sé en qué web es, pero hay 20 y tantas o 30 fotos que son espectaculares, espectaculares. Bueno, yo no quiero que nos vayamos tan lejos, pero cuando entramos en la Unión Europea no teníamos tren de alta velocidad. Y hoy tenemos tren de alta velocidad casi a todos sitios. Es decir, que los cambios que se han dado se nos olvidan.
olvidamos el esfuerzo que hemos puesto entre todos para llegar a esos cambios. Y nos parece que las cosas son más fáciles de lo que realmente son. Pero sí es verdad que tenéis unas oportunidades, en teoría, desde el punto de vista económico mejores y desde el punto de vista intelectual también. Podéis aprender mucho más, tenéis muchos más mecanismos a vuestro alcance para el saber, tenéis más igualdad de oportunidades, en teoría, y todo eso pues, os debe dar una facilidad mayor para, si lo hacéis bien, tener una vida más plena que la que han tenido quizá los que vivieron antes que vosotros. No habéis tenido ningún conflicto grave. Este es el primer conflicto que hay. Es decir, una persona que haya nacido después de la muerte de Franco hasta hoy, hasta la pandemia, no había tenido ninguna dificultad, digamos, dramática en su vida. Entramos la democracia, todo fue relativamente bien, hubo algunas crisis, etcétera, pero ahora es cuando hemos tenido una crisis importante, pero hemos tenido unos años muy buenos, ¿no? Pero nos olvidamos de lo que hemos vivido. Pero yo creo que vosotros, que estáis mucho más activos, mucho más pensando en lo que estamos viviendo, quizá también por los días tan particulares que estamos viviendo, tenéis que tener una voluntad de empeño, de trabajo, de generosidad, de empatía con la gente, de bondad, de solidaridad. No perdáis eso, eso es lo más hermoso que se puede tener, tratar con los demás con respeto. Yo creo que no me cansaría, estaría hablando de eso toda la vida, de todas las horas que necesarias. Sed generosos, ser empáticos, ser trabajadores, ser solidarios. Ahí está la felicidad, el hacer esas cosas bien. Y os lo agradecerá todo el mundo y seréis mucho más felices. Y esto no es sentimentalismo, esto es verdad. Por supuesto, la felicidad al final no viene de las cosas materiales, sino de cómo nos comportamos con los demás y lo que eso nos trae. Si le parece bien, pues aceptamos una última pregunta. Y sería la de Pablo, que nos pide recomendaciones de libros. ¿De libros? Sí. Ay, Pablo, qué difícil me lo pones. Vamos a ver. Yo os recomendaría un libro que se llama El cuerpo humano. Es un libro escrito por un médico muy distinguido británico, está traducido, lo encontráis en Amazon, donde describe algunas de las cosas que os he dicho. Por ejemplo, el reconocer que todo el mundo, todo lo que somos, es solamente por una mezcla de 100 cosas. Y va describiendo todo lo que es las funciones del cuerpo humano con una elegancia y con una belleza extraordinaria. Yo, durante mi estancia en el hospital, es uno de los libros que también leí, no lo acabé, pero leí algunos capítulos y me encantaron. Por ejemplo, el capítulo 5, que es todo lo que es el sistema que lucha contra el virus. La complejidad que tiene, la maravilla que es el sistema que lucha, por ejemplo, el sistema que lucha contra una enfermedad, el sistema que lucha contra una picadura, tiene una complejidad enorme, y me entusiasmó el conocer, de saber primero el cuerpo humano cómo es, etcétera, pero ir un poquito más al detalle, contado muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y luego, libros bonitos de
de ahora sobre la situación ahora, yo todavía os mandaría a libros de historia. Yo creo que se aprende mucho sobre hoy. Si queréis, vamos, si os interesa la vida política y la vida de las relaciones internacionales en la historia, está todo. Leer un buen libro de un gran historiador es extraordinario, extraordinario. Mucho mejor que leer un libro de un joven que acaba de terminar su tesis doctoral. Leer a los clásicos, que aprenderéis más. Clásicos puede ser de hace 10 años o de hace 15 años, ¿no? Pero libros importantes, yo creo que libros de la Segunda Guerra Mundial, libros de la Primera Guerra Mundial, hay maravillas, maravillas donde se aprende muchísimo sobre Europa. Y de Europa sabéis muy poco, porque nosotros en nuestra educación no ha estado Europa, porque nosotros no hemos participado en Europa en años muy importantes de Europa. Siglo XIX, la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, nosotros no fuimos nada en esa. Y todo eso es, en esos años es donde se empieza a generar la Europa que hoy vivimos. Y no estuvimos en ese momento, afortunadamente no tuvimos esa guerra, pero bueno, perdimos también algunas de las experiencias importantes para entender Europa. Libros sobre la Primera Guerra Mundial hay varios maravillosos que cualquiera de ellos lo podéis leer y lo vais a disfrutar sin ninguna duda. Pues muchas gracias por las recomendaciones. Y si quiere, vamos ya terminando. Antes de cerrar, le pediría que mandase un mensaje a los jóvenes que nos están viendo y, por supuesto, agradeceros vuestra participación y todas las preguntas que habéis mandado. Pues yo agradeceros primero a los convocantes, a los que me habéis invitado a venir. Yo lo he pasado muy bien, a mí me gusta mucho enseñar, soy de vocación, como os he dicho antes, un profesor, lo que más me ha gustado en la vida. Creo que hablando se entiende la gente. Creo que conforme el tiempo pasa, más necesario es hablar. Y si tuviera vuestra edad, abriría la mente lo más posible. Me encantaría viajar. Ahora va a ser difícil viajar, pero tener la cabeza abierta al mundo, sentirme ciudadano del mundo, que no nada que pase en la tierra, nada que pase entre los hombres me fuera ajeno, mirarlo, analizarlo, y yo creo que eso es lo mejor que os puedo decir, y que seáis buena gente. Yo creo que buena gente, sabéis, todo el mundo entiende lo que quiere decir ser buena gente, pues ser buena gente. Pues muchísimas gracias, de verdad, ha sido para mí un privilegio. Y para todos un placer y un honor que haya estado con nosotros este ratito. Y esperamos que las cosas vuelvan a la nueva normalidad pronto. Y muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación. Mucho ánimo y mucha suerte. Igualmente. Hasta luego.